Antes que nada quiero dar las gracias a, a Online Artists... por la posibilidad que nos da de, de transmitir esta clase en directo, online. Composición, dibujo, color. Yo poco a poco iré explicando todos los estados, todo el proceso del, del cuadro. Queda de ahí todos los efectos lumínicos, todos los detalles. ¿Quieres acceder a nuestras clases ya grabadas? Descárgate ya esta masterclass impartida en directo el pasado día 2 de mayo de 2023. Un cuadro a la prima realizado por el prestigioso pintor Fermín García Sevilla, de tres horas de duración. Ya a la venta en onlineartist.net. Buenas tardes chicos, chicas, ¿cómo estáis? Bien. Ayer, en la clase que tuvimos eh, en el canal, en mi estudio, no sé si lo conocéis, es un canal que tengo donde, bueno, son clases de pintura, donde hacemos distintos ejercicios, eh, vamos cambiando las técnicas, las temáticas y demás. Bueno, pues ayer hicimos, iniciamos una, un nuevo ejercicio que era como una introducción al proceso creativo. Ya os he puesto aquí y hemos tenido... Vídeos hablando del proceso creativo y cómo podemos introducirnos en el mundo creativo aquellos que pensamos que no somos capaces de imaginar nada, es decir, que solamente podemos pintar lo que vemos. Entonces, ayer inicié en este canal, en mi estudio, inicié un ejercicio con los alumnos y al terminar la clase les sugerí, les pedí permiso, autorización para traerlo hoy aquí en abierto a todos los miembros del canal, porque considero que es una, no sé, después eh, viéndola, pues eh, realmente estoy muy satisfecho porque puede ser de mucho provecho para vosotros. Como aquel que dice, me salió una clase redonda en cuanto a la explicación del proceso creativo y cómo diríamos llegar nosotros a aspirar a poder crear pintando. Entonces le pedí autorización y evidentemente en la clase se reduce solamente a hacer una bueno a hacer una introducción eh, hablando y explicando el tema y después pasando a la acción haciendo diríamos fijando la idea de un cuadro imaginando un paisaje urbano al óleo de una fotografía, pero nosotros eh, imaginando un cuadro de esa fotografía. Es decir, el proceso creativo fijándolo con una grisalla y ahí terminamos la clase. Evidentemente, luego dentro del canal vamos a continuar ya pintando el cuadro. Pero lo importante creo que fue la clase de ayer y al final cuando terminé, pues el, se lo dije a ellos, digo, mira, disculparme, pero que, creo que es importante esta clase para gente pues eh, que no puede estar con nosotros aquí en el canal de suscripción, es decir, pagando las clases, creo que hay muchos compañeros que a lo mejor le puede interesar este tema sin tener que pagar dinero por ello, porque considero que es una clase muy importante, donde explico desde un principio que aquellos que nunca que siempre hemos pensado que somos incapaces de cualquier proceso de creativo, cómo podemos aspirar a aprender ese proceso creativo que yo estoy convencido que se aprende. De antemano voy a decir una cosa que no dije en la clase y lo quiero dejar bien clarito aquí para que luego no vengan esos comentarios que sé que van a venir de que sí, que efectivamente que existen fenómenos de la pintura que, que nacen sabiendo crear. Vale, aceptemos pulpo como animal de compañía, como diría aquel. Que sí, que lo hay, chicos. Pero esta clase va dirigida a precisamente a los que renunciamos, porque yo llegué a renunciar a aprender a crear nada. Y, y, y quiero que, que esto sirva para introducir a vosotros en que el proceso creativo, sin ser un genio de la pintura y de la imaginación, no renunciemos a la idea de poder crear, porque en definitiva es eh, la tendencia natural que todo aficionado a la pintura debe de tener en su camino de aprendizaje a la pintura. Empezamos copiando y terminamos creando, o por lo menos debemos de aspirar a terminar creando nuestras propias obras. Así que, chicos, os voy a dejar con la clase entera. Dura bastante, dura una hora y veinte, y ya sabéis, si os vais a aburrir, mejor que nos no quedéis. Pero si no os aburrís, si os interesa el tema, oye, que no es solamente la teoría, que al final hago la práctica, ¿de acuerdo? O sea, que quédate o sáltate la teoría, pero si no oyes la teoría, a lo mejor luego la práctica pues no la va a entender. Pero si te interesa, quédate y empezamos con el vídeo. Buenas tardes, chicos, chicas. ¿Cómo estáis? Bien. Menudo, menudo tema traemos con el nuevo ejercicio. A ver, eh, ya sabéis lo que pone el título, ¿no? Un paisaje urbano. Aprendamos a imaginar. Wow, ¿no? Eso que tanto, que diríamos, igual que. A la hora de aprender el color, ¿no? el manejo del color, es un sueño para cualquier aficionado a la pintura. También lo es, que duda cabe, el tema del proceso creativo. Eso que tanto admiramos de, de los pintores profesionales cuando los vemos haciendo creaciones que parece que surgen de su imaginación. No que parezcan, sino que surgen de su imaginación. Y nosotros, pues, eh, nos vemos tan limitados para hacer eso que casi casi creemos que somos incapaces ¿no? de, de cualquier proceso creativo, de iniciar cualquier proceso creativo. Es decir, que pintamos exclusivamente solo lo que vemos. No o somos capaces de pintar o nos atrevemos a pintar las cosas que solo vemos y no solo nos atrevemos a pintar lo que solo vemos sino que intentamos pintarlo tal y como lo vemos es peor no es eh, diríamos es algo que a la larga cualquier aficionado a la pintura es un proceso irremediable al cual hay que llegar la pintura no se concibe si no es a través de lo que algunos lo definen como mejorar la realidad. Es decir, para pintar la realidad o lo que ya existe, para eso está la fotografía. La pintura tiene que ir un poco más allá. Para mí es un tópico eso de decir mejorar la realidad. Bueno, ¿Hasta qué punto se puede mejorar la, la realidad? Yo creo que lo, más bien lo que quieren de decir. Es que la pintura está para transformar la realidad. Porque para pintar lo que es real, como ya os digo, es en la fotografía. Existe la fotografía. Bien, el tema está en la dificultad que tiene cualquier proceso creativo. ¿no? Muchas veces, incluso yo llegué a pensar que eso tenía que ser un don con el que se nace. ¿no? Y luego me he dado cuenta que no es así. Porque yo realmente, os lo confieso, yo he, sido, yo he sido de los que creían que era incapaz de, de cualquier proceso creativo. Eso sí, era bueno cuando me ponía a copiar. Y de hecho, todas las técnicas las he aprendido, todas las técnicas pictóricas, ya sea acuarela, óleo, pastel, lo que sea, sanguina, lo que sea, ¿no? Pues eh, las he llegado a medio dominar, pero tratando de reflejar lo que veía nada más, nada que fuese creativo, ¿no? Por eso yo quizá me refugiaba más que nada en el retrato, ¿no? Porque qué puede haber más exacto que tratar de reflejar lo que estás viendo que con un retrato, ¿no? Que tienes que conseguir el parecido. Es decir, que ahí <laughs> quítate todo lo que sea el proceso creativo no cualquier intento de crear algo de un rostro para tratar de conseguir el parecido y bueno yo llegué incluso a, a renunciar a, a iniciarme en el proceso creativo creía que no había nacido para eso en cambio otras personas yo veía que lo hacían con una facilidad tremenda y por eso yo creía que era un don y con el tiempo, como aquel que dice, con el tiempo y una caña, pues me he llegado a convencer de lo contrario, de que el proceso creativo es un proceso al cual se puede llegar no sin dificultad, evidentemente, ni sin esfuerzo, que lo requiere y mucho, pero que se puede alcanzar sin ningún problema. La clave yo creo que está en que alguien nos diga, oye, ¿tú qué haces para crear? ¿Cuál es el proceso que sigues para crear algo? Es decir, son cosas que no se enseñan. Igual que el color, era hasta hace poco algo, una enseñanza que no se encontraba por ningún lado. Hoy día aquí en Internet tenemos todo el mundo ahora explicando las mezclas del color. Bueno, pero es una cosa que no se enseña esto del proceso creativo. Sí, te pueden decir, como yo he visto, pues eh, que sí. Pero todo to, en plan muy abstracto todo, ¿no? Que si la imaginación, que si hay que dejarse llevar por los sentimientos, algo, contar una historia, qué tal, qué cual. Pero eso realmente no ayuda mucho. O no, a mí en concreto no me ayudó mucho. Si alguien te dice, oye, mira, piensa en esto, piensa en esto, te costará más o menos trabajo, pero por lo menos ya sabes en qué tienes que pensar. Si te dice, oye, antes de, haz esto y después intenta hacer esto, pues a lo mejor también nos puede ayudar. Pero hablarnos en abstracto, como si fuese como siempre, ¿no? Esto de, de la pintura se ha considerado siempre una cosa de dioses, ¿no? Una cosa de gente privilegiada. Y no, no es para gente privilegiada, es para gente que trabaja, gente que tiene interés, que tiene un propósito, que se lo propone y lo consigue. Que sí, que luego hay gente que tiene un don especial o no, un don... No sé, que tiene una sensibilidad especial, que. Vale, me parece bien. Pero eso es una cosa y otra cosa es renunciar de antemano a, un, a poder nosotros crear cosas, hacer pintura creativa. Es decir, a ver, que no se trata de imaginación, que se trata simplemente de interpretar lo que estamos viendo. ¿Vale? No se trata de, de imaginar, no es un surrealismo, ¿no? No, no se trata de. De los surrealistas, ¿no? Que imaginaban, pues, eh, eso, ¿no? Un, un reloj así, derretido y tal, ¿no? Como Salvador Dalí, cosas de esas. No, no, no estoy hablando de eso. Eso es otra forma de creación, evidentemente, pero no estoy hablando de eso. Estoy hablando simplemente, mm, precisamente, y precisamente de interpretar las cosas que vemos para hacer luego nosotros un cuadro muchas veces sabéis que nos ponemos a buscar fotografía y ahora qué pinto ah, y empezamos a tirar a ver fotografía y ninguna nos parece adecuada por qué pues porque vemos precisamente que tenemos que pintar todo lo que hay en la fotografía y siempre estamos pasando de una foto a otra de una foto a otra uy esto es muy difícil no venga otra uy esto cómo lo voy a hacer venga otra y ves oh si en vez de eso cogemos una fotografía, imagínate que cogemos una fotografía y decimos, ah, pues mira, de aquí puedo sacar una cosa interesante, ¿por qué hago esto, 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 esto? Ah, pues mira, me parece interesante, voy a trabajar esto. Pues ya lo descartamos de antemano porque esa necesidad que se plantea este, y solo es este el que se lo plantea de tener que representar lo que vemos tal y como lo vemos. Es decir, chicos, interpretar para sacar un cuadro. Hay una palabra o una expresión básica que se la oí me la habré oído decir varias veces en el canal de YouTube. Una expresión que le oí a Álvaro Castañeda decir, "Yo hasta que no veo la acuarela en mi mente realizada, no me pongo a pintarla." Es una de las frases que más le, diríamos, le insisto yo a los alumnos a los que le imparto cursos al aire libre. Porque al aire libre precisamente es llevar, diríamos, a su máxima expresión la frase de interpretar lo que vemos. Eh, por eso hay tanto y tanto y tantos profesionales nos recomiendan continuamente, hay que salir a la calle, en la calle es donde realmente se siente la pintura, en la calle es donde aprendemos realmente, de la naturaleza de donde aprendemos realmente a pintar. Y nos lo dicen una y otra vez, una y otra vez. Y nosotros cuando salimos a la calle, o no salimos porque nos da pavor salir a la calle a pintar, por muchísimas cosas. Nos refugiamos en nuestro estudio, en nuestra casa, en nuestro rinconcito, en nuestra vivienda o en nuestro pequeño estudio a pintar de fotografía porque nos resulta mucho más cómodo. ¿Por qué? Porque rechazamos la idea de intentar crear nada, de imaginar nada. Nos vemos incapaces de imaginar nada. Bien, todo esto es, eh, diríamos... Un preludio, o diríamos una introducción que quiero hacer al ejercicio de hoy, que vamos a iniciar ahora aquí en el canal, que va a ser solo y exclusivamente un simple ejercicio. No quiero pintar un cuadro precioso para hacer. Ten... No. Quiero iniciar o quiero contaros un poquito el cómo yo solucioné el tema de poder imaginar, de poder. Iniciarme la, en imaginarme un resultado antes de realizarlo. El guiaros un poquito, en ayudaros un poquito a dar ese paso, si os atrevéis, porque ya, ya os digo que yo, a mí esto me lo dicen hace tiempo y yo renuncio. Yo digo, no, 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 no. Por mucho que me digan, no lo va a conseguir porque yo no tengo en absoluto nada de imaginación. Bien, pues eh, os quiero ayudar en este, con esta introducción. A, a daros unos pequeñas unos pequeños consejos unas pequeñas claves para conseguirlo no para que se os quite ese miedo mirad todo consiste en una cosa muy simple lo vaya a entender facilísimamente a ver como una persona ciega le puedes decir tú que se imagine cómo es un árbol, una persona ciega de nacimiento. Te podrá decir lo que sea, pero seguro que a la hora de si intentara representarlo, no podría representarlo. Imagínate una persona de, ¿cómo te digo yo? Un, un, en una tribu, ahí perdida en el Amazonia que no conoce la civilización, y llega uno y le dice, oiga, ¿usted sería capaz de imaginarse y de representar gráficamente un submarino? Esa persona en su vida ha visto un submarino, ¿cómo se lo va a imaginar? La imaginación no es extraer de la nada, sino es extraer de una experiencia que ya tenemos. Yo puedo imaginarme algo si ya lo conozco previamente, si ya lo he visto previamente. Luego lo haré mejor o peor, pero solamente lo puedo representar si antes lo he conocido. Luego esto de imaginar, de crear en pintura, pues... Traslada eso que te acabo de comentar, esos ejemplos que te acabo de comentar, el terreno pictórico. ¿Cómo puedo yo transformar la realidad si no he visto antes cómo otros lo hacen? ¿Cómo yo me puedo imaginar un cuadro si antes no he visto un cuadro? Me refiero en concreto a transformar lo que estamos viendo. No el mismo cuadro, no es que otro lo haga por ti y después tú lo copies. No, eso estaríamos en el caso de solamente eres capaz de pintar lo que estás viendo. No, me refiero a que para poder imaginarte una idea de cuadro, como idea, para luego tú adaptar lo que estés viendo y ser capaz de transformar mentalmente las cosas y ordenarlas y colocarlas y hacerte una idea de un cuadro, si antes no has visto otros posibles resultados que hacen con otros motivos distintos otros autores. Yo no puedo imaginar si no he visto cómo es cómo se imaginan las cosas, cómo se transforman las cosas o cómo otros transforman las cosas. Lo que quiero decir, chicos, es que yo conseguí, o por lo menos me atrevo, a hacer un proceso creativo sin antes haber sido capaz en mi vida de hacerlo, estudiando a los maestros. Claro que sí. Y sobre todo me ha ayudado enormemente los acuarelistas. Esta información que tenemos tan enorme aquí en las redes, ahora, hoy día, de tutoriales de grandes maestros que, que son auténticos maestros en la sintetización de los motivos, con esa precisamente con esta técnica de la acuarela, que es, eh, diríamos. Para mí es la, la idónea ¿no? para el proceso creativo, porque se simplifica todo. Es tan complicada de dominar la técnica de la acuarela que, que con una mancha, con, un, con una sola, diríamos, con un, un solo lavado, es decir, con un solo paso de, de pincel, eres capaz de representar cosas. No que con el óleo tienes que trabajar más, trabajas por capas, tienes que dar una primera. Después es una aproximación, que si tal, que más laborioso, no más complicado. Pero el proceso de la acuarela a mí me ayudó enormemente de estos grandes maestros. Y no me estoy refiriendo solamente a Castañé, me estoy refiriendo a jung Win Lee, a, o no sé si lo he dicho bien, a, a tantos y tantos que, que, que son realmente que lo observa. Y que te están poniendo en los tutoriales, aquí está la foto y aquí está el re, en lo que estoy haciendo, la interpretación que estoy haciendo. Y dices, joder, nunca se me hubiera ocurrido hacer eso a mí. Bien, pues estudiando uno y otro tutorial, uno y otro, uno y otro, uno y otro, te das cuenta que en definitiva ellos tienen, como aquel que dice, un estereotipo. De, de estilo propio, que lo adaptan a cualquier cosa que ven. Es decir, ellos ven esto y ellos lo transforman en esto, que es lo que hacen siempre, prácticamente o casi siempre en toda su obra. Y le funciona, y funciona. Hace poco, ahora, para el, en el curso este que he tenido de al aire libre en la ciudad de los Muñecas, eh, he estado continuamente tratando de, de inculcar a los alumnos esta idea, porque mira, allí en la playa no había sitio, con este calor que hace tan inmenso, no había sitio donde ubicarse que no sintieras calor, que no tuviera una buena sombra, que te durara durante toda la mañana para pintar. Y había muchas cosas que pintar, pero claro, solamente había una sombra donde nos podíamos poner para pintar. Evidentemente desde ese sitio no veíamos lo que se podía pintar. Teníamos al contrario, estábamos frente de unas duchas de estas de playa sin ver la montaña que queríamos pintar, aquellas barquitas que había allí en aquel sitio que nos gustaban tanto. Entonces yo le inculcaba esto a los alumnos. Claro, evidentemente, dificilísimo, dificilísimo de realizar, porque yo le decía, mira, nos ponemos aquí, vemos lo que queremos pintar, hacemos un esquema rápido, una mancha rápida con una grisalla, pum, 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 fijamos todo y luego ya nos vamos a eso y sin ver el motivo nos ponemos a pintar. Que se te olvida algo, un detalle de un color, de lo que sea, de una forma, te asoma otra vez, te va al sitio, lo ves, lo observas, vienes, vuelve y te pones a pintar. Pero todo partiendo de una sola idea y con un solo objetivo, que es intentar pintar no ya lo que vemos, sino la idea que el motivo no ha dado para sacar un cuadro. Y no estar pendiente del motivo que nos va a ir diciendo este lo tienes que pintar igual, sino simplemente tener la idea ya prefijada en la mente de qué quiero sacar en el cuadro y estar más pendiente de lo que me está saliendo que de lo que me debería de salir. Ahí es donde empieza el proceso creativo. Si hacemos nosotros, si adoptamos una serie, inicialmente, como digo, lo primero, fundamental, estudiar a otros autores. ¿Qué hacen otros autores? ¿O qué tipo de pintura nos gusta hacer a nosotros? ¿Qué tipo de cuadro nos gusta hacer a nosotros? A ti que te gusta hacer contraluces. ¿Vale? Pues lo que veas, transfórmalo en un contraluz. Que, que a ti te gusta, ¿qué te digo yo? Lo que sea, adáptalo al tipo de pintura que a ti te gusta hacer. Chicos, esto ya os digo, no es nada fácil. Yo sé que requiere no solamente un ejercicio, hacer un ejercicio, sino hacer muchos ejercicios. Pero vamos a empezar por uno de ellos y yo voy a ir explicando cómo consigo yo hacerme a esa idea, ¿vale? O oh, es que es tan difícil. Yo, por muy buena voluntad que os ponga, va a ser complicado en un solo ejercicio, porque me vais a decir, claro, tú lo estás viendo, pero nosotros no. Pero vamos a empezar poquito a poco, vamos a ir dando pasos poco a poco. Así que lo primero que, que os digo es, no vamos a poder crear nada si no tenemos una idea clara de cómo lo hacen los demás, los profesionales. Y si no tenemos una idea clara de qué tipo de pintura de cuadro nos gusta. Por ejemplo, a la hora de pintar un paisaje urbano, que es lo que vamos a hacer. ¿Qué tipo, diríamos, o qué otros autores tratan el paisaje urbano, de qué forma lo tratan, que a mí me gusta mucho? Y me fijo en cómo representan los edificios, cómo representan las luces, cómo representan las sombras, qué es lo que hacen protagonismo, si lo que hacen protagonista es el edificio o son las personas que van andando por la calle, si colocan, si no colocan elementos de mobiliario urbano, señales de tráfico, eh, farolas, eh, esto, semáforos me voy fijando en todos esos detalles en las obras que a mí me gustan. Y luego yo cuando cojo, si a mí me gustan, por ejemplo, los efectos de luces y sombras fuertes con los edificios a contraluz y la luz entrando en el suelo, y luego simplemente unos personajes andando por la calle y lo demás todo insinuado, pues me fijo. ¿Cómo ilumina? ¿Qué colores utiliza para iluminar el suelo? ¿Qué colores suele utilizar a la hora de representar los edificios? ¿Cómo, ¿Qué luz le pone? Si le pone arriba luz y después oscuro y después claro y después oscuro otra vez. Me fijo en eso y luego me pongo a ver fotografía a la hora de elegir yo mi motivo y busco una fotografía que tenga precisamente eso un edificio a contraluz, luces en el suelo, gente andando por la calle. Y entonces cojo y lo único que tengo que colocar son las siluetas de esos edificios, de esos edificios que estoy viendo, y luego me hago yo mi propio cuadro poniéndole yo mis personajes andando por la calle y le pongo los colores que a mí me gustan. más o menos por aquí van los tiros y quédate en inicio con esta idea que te estoy dando. Bien, pero pero como digo, no es tan fácil. Y la única forma de conseguir todo esto es como digo, no es solamente coger la fotografía como acabo de decir y acordándome de aquel cuadro de este autor que me gustó tanto, ahora cojo, dibujo aquí lo esto y ya no. No. No es tan simple. A lo que hay que aspirar es a llegar a ver a dominar, diríamos, el sentido de cerrar los ojos y ver ya nuestro cuadro realizado. Eso sí es difícil. ¿Por qué? Porque ya estáis pensando, es cuestión, nuevamente me está usted ratificando, de que es cuestión de tener imaginación. No, no es cuestión de tener imaginación. Es cuestión de ver la fotografía que quiero pintar, de donde voy a sacar el motivo para mi cuadro. Y mentalmente hacer una combinación del cuadro que a mí me gusta de tal autor con lo que estoy viendo. Y diciendo, vamos a ver, aquí en este cuadro, hay estas luces de aquí, aquí en esta fotografía, de donde voy a sacar el cuadro. Las luces pueden venir de aquí. Vale. Y ahora, el edificio. Este edificio de aquí, en el cuadro original. El cuadro original, aquí el edificio está nada más que insinuado, nada más que está dibujado la parte de arriba. Ah, pues este edificio que tengo aquí, nada más que la parte de arriba. Vale, perfecto. Y ahora las luces. El cielo, pues un cielo que... En la fotografía lo tengo, que es un cielo que está nublado entero. No, pues aquí en la fotografía esta tiene un cielo luminoso, ¿vale? Con estos colores, ¿vale? Lo estudias, haces la comparación de ambas ideas, ¿no? Con ambas imágenes, viéndolas. Y entonces, lo único que tienes que hacer es quedarte mirando en el, firmemente en la fotografía de la cual vas a sacar tu cuadro. Y abriendo los ojos y cerrando los ojos, vete imaginando lo que puede salir que se pareciera a aquello que viste del otro pintor. Esto evidentemente no se hace siempre así. Esto es para iniciarnos, para diríamos ir acostumbrando a nuestra mentalidad de pintor a trabajar de esa forma. Evidentemente luego, una vez que ya consigues tú hacer... No uno, sino dos, tres, cuatro, veinte, sesenta, doscientos cuadros, habiendo utilizado tu imaginación, ya no necesitarás estar viendo otro, porque ya te habrás creado tu forma de crear y, diríamos, hasta tu propio estilo. Todo esto que acabo de decir, evidentemente, pasa. Diríamos por otro requisito indispensable, que es transformar esa idea en un papel, lo que son los bocetos. ¿No habéis visto que los profesionales se tiran al campo, se tiran a la calle simplemente con un blog de notas y se ponen, ven una cosa, una idea, y toman cuatro apuntes, cuatro cosas rápidas? Esas cuatro cosas rápidas que dibujan. Esos ese apunte tan pum 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 rápido, que tengo cinco minutos, que me voy a otro lado a buscar otra idea. En cinco minutos te hacen ¡pum! Eso realmente luego se puede convertir en todo un cuadro y totalmente creativo, porque ha dibujado lo principal, lo que él considera que va a ser la base de su cuadro, y ha prescindido del resto de detalles. Ya está creando, ya está interpretando lo que ha visto. El tema de que luego tenga una historia, que tiene que llevar una historia, porque la creatividad significa que tenéis que darle un sentimiento, que tiene que estar. Eh, pa, pa. Como digo yo siempre, para expresar sentimiento está la literatura, no está la pintura. Claro, ya estáis diciendo, es que también viendo pinturas se tienen sentimientos, pues claro, no los va a tener. Igual que comiendo tiene sentimientos, ¿no? Parece que es que sentimientos es, es de esas, esas cosas que, como el amor, ¿no? Como el cariño, el miedo, la efectividad, la afectividad, la 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 la... No. Sentimiento también es cuando te gusta una cosa y estás disfrutando viéndola. Contra, pues es que no es una gozada. Pues ya es un sentimiento, ¿no? Cuando te gusta una cosa. Vale. Olvidemos ese tema. La cuestión está, chicos, en que hay que hacer apuntes. Hay que, en vez de pintar tanto, en vez de, de estar tanto tiempo con los pinceles y con los lienzos y con los óleos y con la trementina. En vez de eso, hay que salir a la calle. Hay que llevarte un lápiz, si acaso una goma, que mejor que no la lleve para que así no puedas corregir, y a sacar apuntes de lo que ves. Ir buscando ideas para cuadros. Evidentemente. Ah, claro. Antes tienes que saber qué es lo que, en qué te tienes que fijar para hacer esos apuntes. Y ahí es donde entra en juego eso que yo he dicho antes, que sin haber visto antes cosas de otros autores, no podemos imaginar nada. Nuestro cerebro no va a ser capaz de imaginar nada. Pero si ya nuestro cerebro se ha habituado y ya conoce qué es lo que tengo que poner, qué no tengo, en qué no tengo que fijarme, qué puedo hacer, qué no puedo hacer, tu cerebro no es tonto y te va a permitir hacerlo. Ya digo, un indígena que no ha visto un submarino en su vida no podrá imaginarse jamás cómo es un submarino, ni lo podrá dibujar. Todavía, si se lo explican a lo mejor, si le dice, mira un submarino, una cosa larga, que parece así como un tubo, si sabe lo que es un tubo. Es como, una, como el tronco de un árbol, así, pero que la parte de, está así y luego redonda en los puntos y tiene aquí una cosa que da vueltas que es así como. Como una flor, ¿vale? Como una margarita. Pues entonces, chicos, ya margarita, un tronco cortado con las puntas redondeadas. Mira, a lo mejor. Pero tiene que tener ese previo conocimiento. Luego, chicos. Y ya nos ponemos un poquito a trabajar, ¿vale? Fundamental. Si queremos empezar a aprender, a imaginar, conocer antes, preocuparnos e invertir tiempo en elegir qué pintura me gusta, qué tipo de pintura me gusta, y estudiar luego cómo hacen esa pintura. ¿Cuáles son las claves para conseguir ese resultado? En segundo lugar, coge y... Practica imaginando o poniendo, diríamos, en comparación lo que estás viendo con lo que tú quieres sacar o la, o la idea de dónde la vas a sacar. Es decir, el cuadro de ese que tanto te ha gustado y lo que estás viendo y ahora intenta sacar de lo que estás viendo una cosa como lo que tendría que salir, como lo que a ti te gusta. Tercero. No dediques tanto tiempo en el estudio. sal a la calle. Diríamos, la imaginación se desarrolla en la calle, te obliga. En la calle no es un, una fotografía que tiene aquí todo cuadradito y ahí tienes que colocar todo lo que ves. No, el, al aire libre, el, diríamos, el campo de visión es de 170 grados. Que va a meterlo todo en un cuadrito así chico, es imposible. Luego ya te obliga a elegir, a seleccionar el motivo, una parte de lo que estás viendo. Ya estás discriminando cosas, ya está tu cerebro, ya lo está limitando a eso, a una cosa, a una, par, a una porción, no a toda la fotografía. Y sobre todo, haz muchas notas, toma muchos apuntes y trata de reflejar en un solo dibujo cuál es la idea de tu cuadro de lo que vas a sacar. Ya os digo, es una tarea nada, nada en absoluto, nada fácil. Es proponérselo y conseguirlo. Sabiendo qué hay que hacer, no te va a resultar tan difícil. Ojalá me lo hubieran explicado a mí. Ahora ya sé, bueno. Ahora ya creo saber, o por lo menos me atrevo a hacer composiciones que realmente no estoy viendo, pero sí interpretando lo que estoy viendo. Vamos a empezar con, eh, con este ejercicio que ya hablando de este tema del proceso creativo hablé en el canal de YouTube y os mostré el ejemplo que vamos a ver ahora mismo. De una fotografía de esta, esa fotografía de la ciudad de, de Praga. Este es el puente, no me acuerdo cómo se llama, famosísimo, de la ciudad de Praga, para sacar de ahí un paisaje urbano. Lo ideal sería hacerlo en acuarela. A mí me apetece mucho más hacerlo en acuarela, pero lo vamos a hacer a óleo pero como un ejercicio rápido, simplemente para precisamente jugar con el color y con los efectos visuales para conseguir sacar ese cuadro sin tener que representar prácticamente nada de lo que vemos o insinuar aquello que vemos, pero sacar un cuadro bonito, un cuadro más bien, me gusta que sea así parecido como muchos alumnos me dicen últimamente que mi pintura está tendiendo a pintar con óleo como se pinta en acuarela y realmente es que me siento muy cómodo haciéndolo así cuando se requiere un proceso creativo cuando no voy a realizar un proceso creativo ya pinto normalmente con la técnica del óleo pero si es un proceso creativo para hacerlo en óleo me gusta utilizar como aquel que dice la forma de trabajar de la acuarela. Chicos, si os parece, nos ponemos a, a trabajar y vamos a, a hacer precisamente con esta fotografía, con este ejemplo, os voy a decir cuál ha sido, diríamos, o cuál es mi proceso creativo, cómo he llegado a tener una idea de hacer un cuadro de esa imagen sin que sea esa imagen. ¿Os parece bien? Pues vamos a empezar. Y nos vamos al caballete, que allí tengo un apunte que realicé precisamente de lo que quiero hacer con este ejercicio. Vamos a verlo. Vamos a imaginar... A ver si lo puedo colocar por aquí. Es que se me va a ensuciar esto. Espera un momentito que retire la paleta y os explico el tema. Ahora mismo no lo vamos a utilizar. Mira, imaginaros que yo tengo esa acuarela que es mía, pero imaginaros que es de otro autor, ¿vale? Imaginaros que fuera de, de otro autor. Y a mí me gusta esta idea. Me gusta cómo entra la luz aquí, cómo se refleja en, la, en el suelo. ...me gusta estos dos contraluces aquí... ...que definen por un lado la ciudad... ...esto es Almuñécar... ...esto es una estatua... De, ...de Ramán III... ...que no está situada aquí... ...que está aquí... ...o sea se saldría totalmente aquí de la imagen... ...está ubicada... ...estaría aquí en la realidad aquí... ...pero yo la coloqué aquí... <coughs> ...ya estoy haciendo un proceso creativo... ...este edificio que es muy emblemático allí... ...es, es circular que hace esquina allí en el paseo, esto es un, el paseo principal de la Ciudad de Armoñeca. y es muy representativo y esto con esto ya estoy representando la Ciudad de Armoñeca. Pero la idea me encanta, un cielo despejado, una luz aquí en la calle, gente andando por la calle, eh, las palmeras que son emblemáticas. Los elementos, eh, la luz de, de esto de dirección prohibida, una farola típica de allí, del paseo. En fin, me gusta esta idea. ¿Vale? Ya he visto cómo es un submarino. Ahora me cojo y digo, vamos a ver, de aquí puedo sacar esta idea. Vamos a estudiar. Aquí yo no veo sol aquí en, en la calle, aquí en el puente. Bueno, pues tengo que poner aquí esto iluminado. Y para tener contraluces, pues mira, voy a hacer una cosa. Este, este edificio va a estar a contraluz. Allí al fondo tengo esto, esto que me da un segundo plano. Allí aquellos edificios que están al fondo, una montaña y aquí abajo hay edificios. Ahí en la ciudad de Almuñeca. Bueno, pues aquí se ve que está en segundo plano. Allí retirado con unos colores más desvaídos. Vale, pues sí este que se ve en la fotografía este edificio principal diríamos esta torre principal si la tengo en un diríamos en un plano anterior a aquellos edificios que hay allí posterior pues digo pues mira y si le meto pongo todos los edificios a contraluz todos los edificios están a contraluz si, te, si os fijáis todo está a contraluz vale yo pongo todos los edificios los pongo a contraluz y ahora el cielo va a ser luminoso y voy a coger, voy a intentar, diríamos que el sol entre por detrás de los edificios como si estuviese amaneciendo, se reflejara aquí en el suelo proyectando una sombra el edificio aquí sobre el puente, vale. Y aquellos edificios estarían como esta parte de aquí, es decir, solamente representar el borde superior de los edificios. No tengo que pintar los edificios como son. Si, sí, por ejemplo, aquí tengo la estatua que de perfil está perfectamente, cualquiera que vea este perfil sabe que es la estatua de Ramán, cualquiera que viera el perfil de esta torre sabría que es la ciudad de Praga. Y estos edificios no tengo por qué ponerlos. Pues voy a coger, voy a hacer el elemento principal, diríamos, el objeto, diríamos, representativo de la ciudad donde es este edificio, todo oscuro, sin detalle todo oscuro sin detalle y lo edificio de atrás con menos detalle todavía y con un jugando con el color para que se vea que está en un segundo plano lo demás es meter aquí las luces sobre el puente y todo el edificio a contraluz vale y ¿cuál es el objeto del cuadro? la gente andando por la por el puente pues me cojo me hago esto la figura, el perfil del edificio atrás y personas andando y todo el suelo iluminado con sus respectivas sombras reflejándole sobre el suelo iluminado por el sol. Es decir, esta idea, me cojo y me hago en un apunte rápido la torre a contraluz sin detalle, con el mínimo detalle posible, los edificios del fondo solamente insinuados en la parte superior. Por eso pongo aquí un poquito más claro para que la luz, diríamos, eh, nos lleve a esta sensación de, de segundo término, ¿vale? Pero que hay espacio, hay atmósfera entre la torre y los edificios, para que se vea que están en distinto plano. Y luego jugar aquí, que me faltaría aquí solamente proyectar la sombra, Pero igual que están las sombras de los, de los personajes, pues la sombra de aquí del, del edificio, proyecto aquí sobre el suelo, y el objeto van a ser las personajes que están andando por aquí. ¿Veis cuál es un proceso creativo? ¿Cómo sería? sacado de la idea de otro cuadro y adaptándolo nosotros. Esto no lo vamos a hacer y luego el profesional no trabaja, a ver, primero me busco el cuadro que quiero luego mmm, eh, que me sirva de ayuda para yo crear. No, esto no lo hacen así. Os estoy dando una idea de cómo yo empecé a hacerlo. Luego, una vez que ya te has metido en el proceso creativo, ya no vas a necesitar ir sacando ideas, porque ya conoces, lo has hecho otras veces y ya te sale solo. Y no siempre la misma idea, porque has visto varias ideas, has realizado varios ejercicios y has resuelto varios temas de distintas formas. Pero ya tienes tu cerebro ya ha aprendido a cómo adaptar algo que ves a algo, a una idea de cuadro que tú sabes que te va a funcionar, sin tener que copiarlo tal y como lo ves. Ok, chicos. Bien. Pues ahora vamos a hacer, una vez que tenemos nuestra idea, lo que hacemos es plasmarla como si estuviésemos al aire libre. Dibujo rápido con solamente esos elementos y con una grisalla fijamos de primera con acrílico, por ejemplo, con óleo, me da igual, pero con acrílico se puede hacer perfectamente. Como queráis, si lo queréis hacer a la prima, si no lo queréis hacer a la prima, como, me da igual. Pero hacer una grisalla donde ya fijamos dónde está el máximo contraste de oscuro, dónde están los semitonos, dónde están los claros, dónde están las luces, dónde están las sombras. Y ya tenemos nuestro cuadro nada más que para darle color. Y lo podremos terminar como queramos. Con más detalle, con menos detalle, con lo que queramos. Pero ya la idea desde el principio tiene que estar reflejada en el cuadro. Como debe de estar en este momento, después de lo que os he explicado, ya la tengo en la mente. Ya como decía Álvaro Castañé, ya estoy viendo el cuadro hecho sin haberlo empezado. Ok después de todo este proceso que os he explicado. Vamos a hacerlo rápido, de forma sencilla, y a ver si en 10 minutos, porque no quiero que tarde más el proceso, en 10 minutos, en un cuarto de hora, lo resolvemos, tengo la idea, y el próximo día nos ponemos con el color. ¿Os parece bien? Pues venga, vamos a hacerlo de forma rapidita, a ver cómo nos sale nuestra idea. Pero quedaros con esos pasos para iniciaros, para empezar a iniciaros en el proceso creativo. Ya os digo, al principio parece misión imposible. Con el tiempo os daréis cuenta que es no solamente sencillo, sino que es, yo creo que lo más satisfactorio que tiene la pintura. Es decir... Esto lo he hecho yo, esto es una interpretación mía, esto es una creación mía. No hay nada como eso, ¿verdad? Porque si copiamos, lo único que pensamos es, me ha salido bien, me ha salido mal, me ha salido regular, pero no podemos decir nunca, esto es una creación mía. ¿Ok, chicos? Así que para disfrutar en pintura, pues hay que esforzarse. Bastante. Como en cualquier profesión, esto no es una profesión especial ni singular, que sí, que lo hay, que, ay madre mía, que la pintura es... Y seguimos con... Vamos, que, que no me conformo con esa idea de tener que aceptar que somos gente especial, gente singular. Y sí lo somos. Pero no somos solamente porque tenemos, y eso sí que se nace, una sensibilidad para expresarnos de forma distinta a como la mayoría de la gente lo hace. Lo hacemos a través del gusto, lo hacemos a través de la estética, lo hacemos a través de la imaginación. ¿No creéis que, que porque os gusta la pintura es verdad que os sentís que tenéis una sensibilidad, una sensibilidad que no veis en otras personas? ¿Verdad que sí? Como decía Marcel, eh, ¿cómo era? Eh, este. Ah, no me acuerdo ahora mismo. Un famosísimo mimo que decía que un buen artista. No puede ser mala persona. Quédate con esa frase. Bueno, pues venga, vamos a reflejar esto de forma rapidita. Voy a hacer con siena o oh, esto es sombra natural, perdón, con sombra natural. Voy a hacer un dibujo con acrílico rápido para que se seque pronto y pueda hacer la grisalla encima. Bueno, si no tengo el motivo tampoco lo puedo pintar, evidentemente. Yo lo que quiero es llevarme esa nota que he tomado, ese apunte que he realizado y ahora lo quiero llevar a la práctica. Lo voy a poner aquí para recordaros o para recordarme qué quiero hacer. ¿Vale? Bien, tema de composición, lo más importante. Otra cosa es luego decidir si le pongo o no le pongo la estatua. Pues mira, aquí en el este no se lo he puesto. Me lo he pegado aquí al tercio. Y no necesito poner la estatua ni tan siquiera, así que no voy a complicar la vida. Y lo voy a hacer si poner. Vamos a poner la línea del horizonte a esta altura. Tengo otro formato distinto, allí lo hice en vertical, la idea, aquí lo voy a poner en horizontal. Voy a poner aquí la línea del horizonte aquí, aproximadamente aquí, y a raíz de aquí, en el tercio para hacer el encaje. Para hacer la composición, aquí debería de ir en este, una cosa como os digo, sencilla, rápida, eso sí, que tenga sus, sus proporciones correctas, ¿eh? Chicos, tampoco se trata de hacer las cosas de lo loco, vamos a hacerlas con sentido y bien, y que el dibujo no nos falle. Vale. Aquí, aquí vamos, creo que esto está bien de anchura, de proporción está bien. Ok, creo que sí. Vale, quizá un poquito más ancho de aquí. Vale, vamos a hacerle la cúpula. ¿Vale? Es solo captar la idea, Va. okay. Aquí tendríamos el arco, un arco gótico. <coughs> ok. Vale. Ahora vamos a representar los edificios que están detrás. Vamos a representar aquí, vamos a empezar por aquí. A esta altura aproximadamente, vale, solamente ahí, aquí le había puesto aquí un frontón delante. Okay, bien. Luego tenemos esta torre aquí, esta misma altura. Vale. Ok. Vamos a seguir ahora aquí con esta cúpula de aquí. Ok, nada más. Fijaros qué idea más simple. Nada más. Ahora voy a buscar la perspectiva del puente. ¿Veis? Una de las cosas, lo dejo sin terminar. Los edificios, no los dibujo entero. La idea era solamente, como voy a hacer un contraluz, es solamente jugar con el perfil superior de los edificios. Vale, esa era la idea inicial. Bien, pues vamos a pintar ahora la perspectiva que estaría a raíz de aquí. Por ejemplo, pues eh, esto en perspectiva sería, nosotros lo estamos viendo superior, con lo cual un poquito inclinado aquí. Y después hacemos aquí. Vale. La perspectiva del puente. Ok, y aquí pues la tenemos ya más pegando aquí, casi aquí al centro. Y nos vienen más aquí hacia abajo. Estamos viendo un poquito la parte superior del murete. Aquí y hacia abajo, aquí en esta perspectiva. Supongo que el punto de fuga está aquí. Ahí van todos los estos. Pues ahí. Perfecto. Vale. Y ahora colocamos unos personajes que nos inventamos por aquí andando. Cogemos de referencia de tamaño a esta chica que va aquí, por ejemplo. Que lo vamos a poner no a la chica esta, sino a un personaje. por ejemplo, de este tamaño. Vamos a poner vamos a poner ya ahora varios por aquí, un grupo de personas que vienen aquí, que están allí más atrás, que van andando juntas. Ahí ahora vamos a poner aquí otro un poquito más grande aquí, pero sin ser tan grande como este. Un poquito más. Así, por ejemplo. Bueno, esto luego ya saldrán como salga. Vale. ¿Qué más? Vamos a poner. Más personajes pues, por aquí. Todo esto más pequeñito incluso. Venga. Uno más pequeño aquí. Más lejano. Ahí, por ejemplo. ¿Y qué más? Y otro más junto aquí detrás. Venga, todo lleno de gente. Aquí es un es un puente muy concurrido. Ahí. Vale. Y a esta le vamos a poner una persona que vaya acompañándola. Aquí para que no esté tan sola. Los dos juntos. Venga, uno y otro. Ahí. Vale. ¿Y qué más? Aquí tendremos que representarle algo. Aquí como esta estatua. Vamos a representar un pedestal aquí. Con una estatua que llega aproximadamente a esta altura. Pues venga. Que se vea también el elemento tan típico de este puente, que son las estatuas. Vale. Ahí tenemos una estatua. Aquí tenemos una farola. Un poquito más baja. Venga, una farola por aquí le vamos a poner aquí. Aquí tiene como otro otra estatua aquí en medio que no la vamos a poner y aquí vamos a poner para rellenar esto. Esta zona vamos a compensar aquí como si tuviésemos esta otra estatua aquí solamente el perfil. Y esto también va a estar todo en oscuro. Y entrando la luz por allí. Ok. Ya tengo mi idea de cuadro. Y ahora vamos a reflejar lo que hemos dicho con una grisalla. Vamos a resolver... Eh, Donde tengo... Un trapito. Para limpiar esto chicos tenemos la idea tenemos que esperar que se seque un poquito el este el, el acrílico pero ya tenemos la idea de nuestro cuadro ya lo tenemos reflejado, ya hemos hecho el dibujo. Ahora simplemente lo que hemos dicho con una grisalla, aplicamos los máximos claros, los máximos oscuros, la idea que tenemos de sombra y tenemos esta idea que tengo ya aquí, la tengo reflejada en el cuadro y luego ya a pintar libremente aplicando los colores que queramos y sacando la idea que queremos sacar. Luego es cuestión de que salga o no salga, eso es otra cosa. Pero la idea hay que mantenerla desde el principio hasta el final, siempre. ¿De acuerdo? Pues eh, danme dos minutillos, tres minutillos que se seque esto y volvemos y fijamos esa grisalla con cuatro trazos, con cuatro manchas de forma rápida y que veamos ya el resultado antes de empezar a pintar con color. ¿De acuerdo? Pues venga, en dos minutillos volvemos. Bien, vamos a ver. Con una primera pasada, siempre con mucha trementina, buscamos, por ejemplo, para el. Vamos a empezar por el edificio principal, que es el más oscuro. Vamos a hacer una mezcla, como un violeta, con azul ultramar, carmín y siena. Natural para quebrarlo un poquito, que no sea luminoso. Vale, mucha trementina. Y vamos a empezar. Lo quiero dejar a contraluz. Ahora no es momento de dar detalle ninguno. Solamente hacer con mucha trementina este que va a ser el color más oscuro. Vamos a ir reflejándolo aquí. Okay. Allí al fondo como también quiero poner como luego va a tener un poquito de luz, como así, perfecto. Y del mismo color, exactamente del mismo color, con mucha trementina, voy también como va a ser, son más oscuros que el fondo. Vamos a poner aquí también todo esto. Ok. Vale. Aquí en el centro yo quiero que entre un poquito más de luz. Luego cojo y voy a quitar un poquito. Para que se vea eso que quería de hacer yo antes que os dije, de ponerlo como en un segundo plano, ¿no? Que este sea más oscuro que el otro y aquel me dé una sensación de profundidad. Vale. Entonces ahora cojo y sigo por aquí con este que lo vamos a poner también todo en oscuro. Venga. Venga, todo en oscuro. Vale. Ahora me voy a ir al suelo y le voy a poner luces en el suelo. Es decir, con más siena, o mejor dicho, casi solo siena natural. Ahora le pongo la luz aquí abajo. Venga, encima de los personajes. Me da lo mismo. Esto va a ser el sol. Reflejado aquí abajo. Ok. Vale. Bien. Esta pared va a estar en luz. ¿Vale? Porque el sol va a venir aquí. Le voy a poner el mismo tono que en el suelo, casi el mismo tono que en el suelo. Venga, ahora este va a estar en sombra. Este lado de aquí, pues lo ponemos en sombra. Aquí en sombra. Venga, vale, pero esta sombra no se va a quedar solo aquí. Vamos a subir arriba, vamos a sombrear la figura esta de la estatua. Y allí al fondo, que no le hemos expuesto edificio, le vamos a poner aquí como si también hubiese edificio. Pero va a estar con la misma claridad que este de aquí. Es decir, ahí, entrando la luz por ahí. Ok. Aquí vamos a oscurecer más. Hay solamente una entrada de luz. Ok. Vale, voy a empezar a oscurecer. ¿Vale? A, a oscurecer un poquito más todo. Es decir, con un poco más de pigmento. Vamos a oscurecer más ahora. Menos trementina y más pigmento. Ahora voy a oscurecer y voy a dejar ya lo que considero que está ajustado. Lo que no está ajustado, voy a empezar a oscurecerlo. Por ejemplo, aquí encima de los personajes para que me dé luego un buen efecto allí de oscuridad en la parte baja. Dejar la parte de en medio, igual que hice aquí. Fijaros aquí en el estudio que hice. Aquí en la parte baja, pegando a los personajes para que los personajes luego queden recortados por la parte oscura. Dejar más claro aquí y más oscuro en la parte baja. ¿Ok? Bien, pues vamos a ir haciendo todo esto. Vamos a oscurecer primero nuestro motivo principal. Lo oscurecemos más aún. ¿Habéis visto que no he puesto ni ventana? que hay aquí, ni puertas que hay aquí, ni ningún elemento arquitectónico aquí, nada. Vale, esta idea ahora me la voy a trasladar aquí un poquito para darle el volumen. Esta cabeza la respetamos, ponemos oscuro en la parte baja, ahí dejamos un punto de luz solamente que aparezca por ahí, por el puente. Esto luego lo oscureceremos más. Y empezamos a sombrear aquí para encima de las personas. Oscurecemos también más este edificio que está también un poquito más próximo. Aquí, para que se vea, luego resalte tanto la figura como la, la farola. Oscurecemos un poquito más ahí. Ahora nos imaginamos la sombra sobre el suelo del edificio principal, porque hemos dicho que la luz viene de atrás hacia adelante. Aquí los personajes van a tener esta inclinación luego de sombra, ¿vale? Por lo tanto, este edificio tiene que tener. Esta sombra proyectada sobre el suelo. Esto tiene que estar en sombra también. Hay el personaje solo que va andando ahí, que va a ser motivo principal de nuestro cuadro. ¿Vale? Y ahora sombreamos un poquito más este edificio de aquí. O sea, la estatua, perdón, que la ponemos, por ejemplo, por más cálida. Me da igual, estamos haciendo una grisalla con solo tres colores. Lo que quiero es fijar ahora dónde van a estar las máximas luces, las máximas sombras. Y ya está. Oscurecemos allí, no hace falta oscurecer, por ahí puede entrar toda la luz. Incluso voy a oscurecer en la parte de arriba, al contrario. Voy a poner al contrario. Un poquito más oscuro, ahí. Bien. Pues, chicos, ya tenemos nuestra idea de nuestro cuadro que hemos adaptado de una fotografía a más o menos la idea que hemos sacado de otra acuarela. De otra obra hemos adaptado lo que estamos viendo, que nada tiene que ver. No tiene ni, por no tener, no tiene ni sol dando en ninguna parte del cuadro. Es un cielo que está nublado, no está al sol y ya tenemos nuestra idea de nuestro cuadrito interpretando la fotografía que hemos elegido para hacer un cuadro teniendo como he dicho antes en qué fijarnos teniendo un motivo que nos atrae habiendo realizado antes un apunte previo vale al lápiz fijando la idea para que esa idea ya la tengamos clara aquí y después de haberla fijado con una grisalla, ya nos podemos poner a trabajar y sacar un cuadro que, sin lugar a dudas, cuando lo terminemos, diremos: Eso es una creación mía. Y no he copiado realmente lo que estaba viendo. Bien chicos, pues eh, este fue, esta fue la clase que celebramos ayer en el canal, en mi estudio. Si queréis ver la, la obra, terminarla, ya cuando la terminemos ahí en el canal, en las clases del canal, pues eh, os la traeré para que veáis el resultado final. Si queréis, si lo preferís y os interesa el tema, os pues, suscribiros al, al canal. Aquí abajo tenéis el enlace para suscribiros al canal, si os interesa. Y veis todo el proceso de realización del cuadro. Chicos, creo que era o fue una clase súper interesante. Sé que, que aporto unas ideas que yo no he oído nunca, o por lo menos yo las busqué y no encontré esas recomendaciones de cómo aprender de los maestros, tomar el apunte de la fotografía, sacar la idea a través de esa obra de otros maestros, eso me ayudó mucho y por eso os lo he explicado y ya como os digo, ya me hubiera gustado a mí pues que alguien me lo hubiera explicado de esa forma y no de esa forma tan abstracta, de que porque la esencia del lugar que estamos observando, <laughs> digamos usted cómo lo hace y yo a lo mejor lo intento y a lo mejor lo consigo. Bueno, chicos, pues hasta aquí la clase de hoy. Habéis visto, bueno, la clase, la, el vídeo, el directo de hoy. Habéis visto que nos hemos eh, retrasado bastante, ha sido larga. He visto también, por otro lado, que habéis mantenido ahí firme, con lo cual me satisface mucho el ver que ha sido de vuestro interés y no os preocupéis que os traeremos muchas más cosas. En esto de aprender a pintar no se termina nunca. Llevamos ya cerca de cuatro años. Haciendo todos los jueves un vídeo y muchas veces los temas se agotan, pero nada, imposible, esto no se agota nunca. Por cierto, faltan 200, cosas así de 200, por apuntarse en más, como seguidores del canal para llegar a la cifra mágica de los 150.000. Y cuando lleguemos a eso, lo vamos a celebrar por todo lo alto, chicos. Os voy a ofrecer lo mejor que os puedo ofrecer. Os voy a enseñar a manejar el color. Ok, pues a ver si animáis a quien conozcáis, compartir el vídeo y para ver si se suscribe la gente. Y cuanto antes, lo celebramos no con champán, pero sí por todo lo alto con el color. ¿De acuerdo, chicos? Pues eh, un abrazo a todos. Muchis Hay una pregunta me dice por aquí. Felipe, Felipe, dime. Hola, buenas tardes a todos. Artelandia preguntó, ¿es bueno hacer una fotografía cuando tengamos lo que queremos pintar del natural? Yo, hombre, por un lado te diría sí, porque luego eh, tienes para recordar cosas, ¿no? Pero por otro lado yo te diría que no, porque al final luego te vas. Si no tienes ya la mente adiestrada para imaginar cosas y para crear cosas, luego al final te va a limitar a pintar la fotografía y a representarla tal cual. Yo, en principio, es que por otro lado, si te digo que no hagas la fotografía, después como te acuerdas de algunos detalles, a no ser que hagas un apunte bien interesante de lo que quieres poner solamente para luego, a lo mejor, si se te ha olvidado algún detalle, pues sí, por supuesto, haz la fotografía. Pero si no, yo te diría, intenta sacar el cuadro solo de eso, o por lo menos que la fotografía sea del distinto lugar al luego el cuadro que vas a pintar. Obligate, hay que obligarse. ¿vale? Bueno chicos, pues ya está, nada más que eso, que como digo, infinitas gracias porque estéis ahí como siempre, y mientras vosotros estéis, y Dios me dé salud, yo estaré aquí con vosotros. Y por cierto, por favor, dale a like compartirlo este vídeo y suscribiros al canal. Si antes os suscribís, antes tendremos esa celebración. ¿De acuerdo? Chicos, muchísimas gracias como siempre. Gracias. Chao.